Estamos muy contentos con el resultado, era menos de lo que esperábamos. Siempre, y bueno, las encuestas, a veces vamos a esperar hasta mañana que realmente va a salir todo, pero estamos muy contentos de que esta causa que luchamos mucho durante dos años, que se viene trabajando, esté defendiendo a los jóvenes. ¿Tuvieron contacto con integrantes de la comisión a nivel nacional? Sí, siempre, todo el tiempo. ¿Hoy? Hoy también, vía mail y todo eso. No obstante, no se puede desconocer que hay un importante porcentaje de la población que apoyó este intento de reforma. ¿Te parece que el Frente Amplio debe trabajar en temas de seguridad y en forma especial enfocando el tema minoría? Hay una parte de la población que cree que el mayor problema de nuestro país es la seguridad. El Frente Amplio tendría que seguir trabajando porque hay muchos votantes de nuestro partido político que lo está haciendo. ¿Los jóvenes te parece que tienen este tema en la agenda, en los comentarios diarios? Yo creo que sí, porque es una lucha que se lleva en los jóvenes día a día.